Este es un 2010 Chevy Cobalt y el problema que tiene este carro es que cuando se activa el aire acondicionado empieza a tirar agua por aquí. Este es el motorcito, el blower, como le llaman, o el ventilador, para recoger el aire frío del condensador y lo avienta para acá arriba, por las ventilas. Entonces, aquí abajo tiene unos hoyos. Esta parte ya traté de removerla, pero está sellada. Viene sellado todo alrededor, lo cual para cambiarlo se tiene que cortar pues toda esta parte, en dado caso que se dañara el motor. En este caso, pues está trabajando, solamente que está tirando agua por aquí. Fíjense aquí, cuando pongo el dedo empieza a escurrir agua. Y sale por este hoyo. Ahí tiene un hoyito, aquí tiene un remache de plástico. Entonces, para poder entrar adentro, pues hay que mocharlo. Bueno, ahorita revisando esto, esta agua que sale aquí es de la misma agua que genera el condensador del aire acondicionado o el radiador que va en la parte de aquí adentro. Entra el gas y como se pone bien frío, empieza a sudar y sale el agua. Ahora, si ustedes tienen este problema de que está saliendo el agua por aquí adentro, lo que van a hacer, más bien lo que yo hice aquí, que revisé la parte de aquí enfrente tiene que llevar un desagüe. Si miran ahí donde está ese cable y está saliendo un poquito de agua, ese es el desagüe para el aire acondicionado. Entonces lo que yo hice, que agarré un cable, también pueden agarrar una cintilla de plástico como esta y meterla en ese tubito, porque esos tubitos, esos desagües, a veces se tapan. Entonces cuando se tapa, pues no se alcanza a drenar toda el agua por aquí, lo cual me imagino que adentro pues se ha de llenar y se va para atrás y se va para donde está el motor. Entonces, como les digo, yo aquí empecé a meter este cable y también metí la cintilla de plástico que les acabo de mostrar, la meto y la hago para atrás y para adelante. Esto es lo que estoy haciendo y pues después de que hice eso empezó a salir más agua. Si ven ahí cómo está goteando, ahorita está apagado el carro. Igual ahí abajo, allá tiene ahí, fíjense todo lo que ha salido, de que le estoy picando y sigue saliendo agua, lo cual sí me hace pensar que adentro está tapado. Bueno, este video lo quise hacer por si ustedes tienen este mismo problema y no hallan de dónde viene esa agua. Empiecen revisando esta línea. Este es el desagüe para el aire acondicionado, es un tubito de plástico. Este es el tubito. Este tubo no está completamente hueco de aquí. Ustedes cuando lo tocan tiene como unas guías en medio. Entonces yo aquí metí el cable por un lado, lo saco y lo meto por el otro lado. Lo estoy metiendo de los dos lados. E incluso pues la cintilla, como está más delgadita, entra más fácil. Esta que yo estoy usando mide como 8 pulgadas, pero si ustedes tienen una un poquito más larga, yo creo que sí les va a ayudar más. Fíjense, esta se va para adentro. Ok, aquí la voy a meter. Y así le van a hacer. Ahora, esta agua que está saliendo está cristalina, es agua que está fría y no tiene olor. Si el que están haciendo ustedes se mira del color del anticongelante, ya sea rojo o verde, entonces ese va a ser ya problema del radiador que está adentro, porque lleva dos radiadores. Un radiador es para el aire acondicionado y el otro radiador es para el calentón del carro. Algunas veces se revienta el calentón ese y también se sale el agua, pero el agua debería de estar caliente o de color también. Y si fuera el gas del aire acondicionado, pues ese es verde y pues tiene un olor muy fuerte. En este caso solamente es agua cristalina, no tiene olor y está fría. Bueno, aquí ya no está saliendo mucho, todavía sale un poquito. Me imagino que esta tapadera va a estar llena y pues está saliendo, porque cuando yo hago palanca sale un poquito más. Pero como les digo, para remover esta tapadera tenemos que volar unos remaches de plástico que están aquí. Este está sellado. Bueno, ahorita se fueron a manejar el carro, pero fíjense aquí cómo fue escurriendo el agua, ahí donde yo le estuve picando para destaparle. Fueron a correrlo para que genere un poquito más de frío, ya que le pega más aire al condensador y pues puede generar un poquito más de agua. Y pues ya que regrese ahorita vamos a revisarlo, si ya no está tirando por enfrente
y está saliendo un poquito más por donde le destapamos. Bueno, fíjense ahí cómo está aventando el agua. Ahorita ya acabaron de venir de manejarlo. Y pues está tirando bastante agua. A ver, vamos a ver adentro. Bueno, acá adentro ya no tira. Está seco. Incluso aquí le pongo una toalla, está seco. Y pues nos está tirando. Ahora, este hoyo que está aquí, al principio, como pudieron ver, no lo tenía. Ese hoyo yo se lo hice. Se lo hice ahorita con un taladro, porque esta parte está sellada. Yo se lo hice a propósito porque esta parte, cuando estaba tirando el agua, pues se llena hasta acá arriba. Entonces se llena hasta acá arriba porque aquí se puede ver que está húmedo. Aquí están las marcas. Y también la tiraba por aquí, por un hoyito que está por abajo. Entonces la razón por la que le hice ese hoyito es porque si esta parte, cuando se llena de agua y el carro se deja de usar, a veces genera sarro y se puede tapar esta parte. Y pues el agua se va a ir para arriba. Y si esa agua llega al motor, puede dañar el motor o puede dañar la conexión por dentro. Es por eso que este hoyito yo se lo hice, para que no le dé tiempo de llenarse para acá. En dado caso que siguiera tirando para acá dentro el agua, pues por aquí se sale. Y ya no corremos el riesgo de que se vaya a llenar hasta arriba y se vaya a dañar el motor o el conector. Pero esto ya es opcional de ustedes si quieren hacérselo. Como les digo, yo se lo hice solamente para que si se regresa un poquito de agua para acá, se vaya hasta acá abajo y por aquí la tire. Bueno, espero que este video les sirva a ustedes por si tienen este problema. 2010 Chevy Cobalt. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.